gallo. Obdulia. Ay, mágico. Obdulia. Ahí. Ay. Siempre de acá para allá. Siempre cargando bultos y montando campamentos. Y nunca sabemos si hemos llegado ya o no hemos llegado. Hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y siempre es así, que tú siempre te estás quejando. Oye, nosotras somos aventureras y viajeras. Yo por lo menos lo soy. Aventureras y viajeras. Hemos dado más vueltas que una peón. Estos no son caracoles. Estos son aborígenes. ¡Aborígenes! ¿Aborígenes de dónde? Pues de aquí. ¿De dónde van a ser? De aquí, de este lugar en el que estamos. Ya, pero si no sabemos si esto es acá o allá, ¿cómo sabemos de dónde son estos aborígenes, eh? Esto de aquí es allá. ¡Oye! ¡Aquí! ¡Acá! ¡Allí! ¡Allá! ¡Aclárate! Pues allá, allá lejos. ¿O es que no ves que son diferentes? ¡Aborígenes diferentes! ¡Todos los aborígenes son diferentes! ¡Aborígenes! De aquí. Yo ser de allá. Yo ser distinta. Yo ser... Muy lista. Pero ¿no te das cuenta que tú también les estás hablando en un idioma que parece como inventado y que les puedes parecer algo ridícula? ¡Observa! ¡Dime de qué más! Me refiero a que seamos científicas, que utilicemos métodos empíricos. ¿Empique? Nada, que experimentemos. Venga, Petunia, hala, con ánimo, con alegría, con fuerza, como tú sabes. A ver, tus toques. Mucho cuidado, Petunia. ¿Pueden ser peligrosos? No, nada, nada. Tú por allá, yo por acá. Va. Vale. Cuidado, Petunia. Cuidado. A ver. ¡Nos hemos dado todas! Claro, que vosotros no conocéis a Canasa. ¡Uy! ¡Esperad un momento! ¡Ahí está Canasa! Canasa era un niño de la selva amazónica, del Brasil, que se pintaba la cara y el cuerpo para espantar a un monstruo terrible. ¿No conocéis al monstruo silbador? Pues tendríais que hacerlo, ¿eh? Os lo voy a contar. ¿Sabe quién ha feito ese silbido tan extraño? ¡Márchate, muchacho, márchate! Porque nadie que se haya cruzado con el monstruo silbador ese ha vivido para contarlo, ¿eh? ¡Va! Pero a mí no me dan miedo los monstruos silbadores. Lo mejor será que vaya a mi canoa y siga pescando. Cuando regresaba, la selva se iba oscureciendo cada vez más. Sus pies se deslizaban suavemente por la maleza. Canasa sintió que alguien le estaba siguiendo. Se paró y escuchó. Los pasos también se detuvieron. Y entonces escuchó el silbido no muy lejano. Oh. Oh. ¡Nastai! Sí. ¿Te acuerdas de Nastai? Sí. Ella no iba al colegio. Venga, Petunia, vamos a contarles la historia de Nastai, que es muy bonita y muy chula. Es que Petunia me... ¡Petunia! Que soy tu hermana mayor y me tienes que obedecer. Sí, es que ¡venga! Siempre hay que hacer lo que tú digas, ¿eh? ¡Venga, venga, venga, chica! Ya, oiga, un día llegaron una mendiga y su hija, porque habían oído hablar de un hombre sami. ¡Ay, no! ¿No, no qué? Que nos falta el chico. Que no me acuerdo de cogerlo antes. Hombre, pues haber aprovechado. Es que no me he acordado. ¿Un ¿cómo chico? Tiene que ser? Guapo. ¿Guapo? Sí, guapo. A ver, uno guapo. Ahora voy por aquí, por el lado. Guapo y alto. Guapo. Al chico en medio. Guapo y alto. Ajá. Oye, aquí que sentadas están todas. Bueno, repito. Entonces un día llegaron una mendiga y su hija, porque habían oído hablar de un hombre sahame que pese a su necedad, lo siento, vivía muy bien y tenía muchas cosas. Y vosotros... De acá y de allá. ¡Todos! De acá y de allá. ¡Más fuerte! De acá y de allá. De acá.
de acá y de allá. ¡Que no oigo nada! ¡Todas juntas! ¡Eso! De acá y de allá, de acá y de allá. ¡Aprendemos muchas cosas, pues nos gusta conocer! Sus costumbres, sus creencias y su forma de comer. ¡De Brasil hasta Mongolia! ¡De Laponia hasta Uruguay! ¡Por Botswana y por el Congo! ¡Por mil sitios sin parar! ¡Siempre de acá para allá! ¡Otra vez! ¡De acá y de allá! ¡De acá y de allá! De acá y de allá, de acá y de allá. Como hemos viajado tanto, siempre de acá para allá. Las historias que sabemos no nos importa contar. Somos las aventureras, siempre de acá para allá. Con nuestra mochila cuesta, listas para investigar. Siempre de acá para allá. Siempre de acá. Para allá, siempre de acá, para allá, siempre de acá, para allá.